¿Y qué onda, chicos? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal y en esta ocasión estamos en Last Island of Survival en el siguiente capítulo. Y bueno, chicos, hoy tuvimos en este capítulo cosas muy interesantes, así que en este capítulo vamos a raidear, así que va a estar fenomenal. Vamos a recolectar, por cierto, bueno, y aquí ya tengo lo de la inicio de sesión, me va a dar ya la armadura completa, que de por sí ya tenemos unas que otras, ¿no? Así que lo único que vamos a hacer es irnos aprendiendo lo que es la armadura. Esperemos hoy sea completa, si no, bueno, por lo menos ir estando pues más completitos en armadura, ¿vale, chicos? Sale, pues. Y acaba de salir el barco en el mapa, así que nos vamos a ir del tirón hasta allá. Yo creo que sí podemos llegar, ¿va? Así que vamos a equiparnos y nos vamos a ir. Bueno, aquí me hace falta un poquito de agua. Ahora sí que voy a tomar tantita agüita. Y nos vamos a ir al barco, a ver qué tal, chicos, a ver qué tal se nos da, porque está un poquito retirado, pero pues no sé, yo creo que podemos subir, ¿no? A ver, vámonos. No, yo creo que me regreso, porque para llegar al barco creo que igual y si encontramos una lanchita, ya ven que le podemos poner tanto combustible, y la lancha pues sí nos va a acercar bastante bien al barco para poder hacer pues la llegada, porque si me agarran nadando y me ven, me van a matar. Y prácticamente en el agua pues no puede sacar ni un arma, así que me voy a llevar esto de, a ver, unos 60 me llevo. Ya, como sea, si agarro la barquita, con eso me da para poder llegar al barquito más rápidamente, ¿vale? Así que me voy del tirón, vámonos. A ver qué tal nos va en el barco. Está un poquito retirado, pero así que vamos a tomar agua rápidamente. Oh, miren, hay una barquita ya a lo lejos, ¿ya la vieron? Ahí derechito. No, pues vámonos en barquito desde aquí, igual y si llego rápido, ¿no? ¡Vámonos! Bueno, ya llegué aquí al barquito, vamos a ponerle el fuel, se llama aquí. Así que vámonos, miren nada más, qué chulada, ¿eh? Oye, que se ve el agua, se ve bien, ¿eh? Nada más que se ve muy transparente, pero bueno, se ve bien, así que vámonos del tirón. Vale, chicos, vamos a nuestro barco. ¿Y qué creen? Ya hasta aquí llegó, ya se me acabó el combustible. No manches, qué fail. Creo que no le calculé. Y nada más dimos la vuelta, pero no me alcanzó. O sea, hubiéramos necesitado bastante combustible. Así que vámonos caminando. Sale, chicos, ya estoy andando para allá y para acá, corriendo a ver si logro llegar. Ya me tardé un buen. Yo creo que ya de haber como tres mens arriba del barco dándose con todo. Y yo todavía ni siquiera me acerco, no manches. Sale, sigo avanzando, miren, estoy viendo que hay muchas casitas por ahí. Hay ya edificaciones que ya están obviamente están estratégicamente aquí puestas por lo del barco. Porque en este server que es Ranked, gana el que tenga más medallas. Y las medallas salen en los barcos, en los side drops y helicópteros. Así que, miren, aquí hay otra barquita. Es que era aguantarme y aquí agarrar el combustible, mira, y aquí ¡rum! Llegar en friega loca. Pero bueno, ni modo. Y ahora sí que lo único que nos queda es ir corriendo, corriendo a todo dar. Miren, ahorita le puse en cámara rápida para avanzarle. Miren, aquí hay más casas, me da un poquito de lag. Y ahí hay una grandecita, ¿eh? Así que voy a tener cautela que no me vayan a... Bueno, que no haya gente y no me vayan a matar. Que bueno, ¿eh? Traigo un arma buena. Ahora sí que el M4 siento que puedo defenderme bien. Lo que más hace falta es practicar porque no soy muy bueno. Y siento que si me topo con alguien bueno, sí me va a dar en la torre. Pero bueno, por lo menos si yo tengo el, digamos que la oportunidad de que yo le dé primero, pues sí, ya la armé, ¿no? O sea, así que el que da primeros balazos es el que lleva la ventaja. Así que vámonos en friega. Vamos avanzando, chicos. Porque sí está retiradón este asunto. Miren, ya me estoy acercando, pero ya me tardé, ¿eh? Demasiado. Ahora sí que seguimos. Por cierto, en este video ahora sí vamos a raidear, chicos. Voy a checar la hora. Estaba viendo que la hora que marca dice de 19 a 20, a 24 horas, perdón. Yo veía que antes era hora Beijing, era lo de allá de GTM más 8, que es allá en China.
Pero aquí en México, bueno, yo soy de México, ahora como es el servidor global, mira, ni se ve el barco, como es servidor global, cambia la hora, chicos. Estoy viendo, pero creo que es a las 8 de la noche hora México, o sea, yo creo que se adapta a cada país. Ahora sí que, miren a otra barquita aquí, vale que eso, así que vámonos nadando. Ahora sí que se adapta a cada país, entonces, pero sí ya me toca en la noche. ¿Y cómo lo compruebo? Bueno, agarro y con un machete le pego a mis cofres. Y si le bajan vida, quiere decir que ya puedo raidear. Pero más o menos a partir de las 8:30, algo así, ya puedes raidear. ¿Vale? Nada más que tienes que checar en cada servidor porque es diferente. Ahora sí que no es como marca y la hora que... como tal, ¿vale? Sale, chicos, ya vamos llegando. Ahora sí, ya estoy cerquitas del barco y vámonos del tirón. ¡No manchen! ¿Cómo que se me acabó el almacenaje? Tengo 128 gigas. Bueno, chicos, no pude arreglar ese problema, ya no me subí al barco, se me acabó el almacenaje y de hecho ya iba muy retardado. Miren, ya vine aquí a ver lo de las tarjetas porque no, lamentablemente ya no pude ir allá. Lo que sí dejé allá es una base pequeña, ¿vale, chicos? Una base pequeña. Bueno, vamos a reciclar todo esto. Me vine caminando toda la carretera haciendo spear para subir más mi nivel, porque necesito ya subir más el nivel para que me dé más cosas y también pues spear para aprendernos, ¿vale? Así que vamos a ver qué nos da esta tarjetita verde. Sale, yo lo que quiero decir, la tarjeta azul, miren, aquí me dio cositas y esto es lo importante, porque de aquí nos vamos del tirón a seguir haciendo tarjetas moradas y ir haciendo más poderoso a mi personaje, ¿vale? Así que vamos a recoger acá el spear. Sale, ya casi recojo todo y sí me dio bastante, ¿eh? Miren, tengo mi torretita y bastante spear ya traigo y benditas, ¿vale? Así que vámonos con cuidadito. Oh, miren, ahí va un men, no me vio. Él entró a las casitas y ahí viene. No me ha visto, ¿eh? Cámara, vamos a darle. Ay, estoy bien silvestre, ¿eh? Casi no le doy. Sí trae creo que sí trae armadura, ¿no? Nada más que, pues bueno, ya se me trabó aquí. Es que están las casas grandes aquí al lado. Porque aquí también spawné el barco, ¿vale? Ok, perfecto. Miren, bueno, ahí basurilla, pero de algo sirve. Así que vámonos y nos lo llevamos. Sale, chicos, ya vine a la tarjeta azul. Pero acabo de escuchar a lo lejos que rompieron un cofre. Pero no sé. No sé dónde esté el menos, si está aquí adentro. Pero ahora sí que vamos a tener... Oh, miren, allá viene, a lo lejos, allá se ve hasta lo lejotes. ¡No manches, estoy nervioso! Es mi oportunidad para agarrarlo por sorpresa, porque no me ha visto. Y de hecho yo creo que sí viene para acá. Sí, a fuerzas, ahí viene. No lo veo bien, pero creo que no trae equipo, trae nada más el ropa. No sé si ven encuerado, pero no. Esos son de los que se quitan la ropa y igual y sí trae equipo. Pero no me voy a confiar, miren. A ver, vamos a ver si puedo irme agachado. Que no me escuche y lo agarro por atrás, pero quiero estar cerquita. ¿Ves que cuando pones los fusibles te quedas un... No, ya la regué. Ya me escuchó. A ver, aquí me escondo, no me ve. ¡Ah, qué chafa! No es posible. Casi me mató, me dejó a 20 de vida. No, 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 no. Y luego yo no le doy, vale, que eso. ¡Muere! ¡No manches, me va a matar! ¡Sí, brícale! ¡Ah, qué... Ay, perdón, No, 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 eso es algo chafa. ¿Cómo que me dio si estaba atrás de la pared? Chicos, estoy checando y ya le pegué mis cofres, que ya es hora de raideo. Son casi las 9 de la noche acá en México. O sea, creo que ya está cambiando la forma en la que son los raideos, porque ahí decía de 17 a 24 horas. Pero yo recuerdo que antes era la hora de China, creo. Entonces, al convertirlo, pues te daba que era muy tempranito, pero no. Fíjense que ahora creo que como el servidor es global, ya ahora es tardecito el raideo. Entonces, pues viene muy bien para todos que se puedan... meter en estos servidores, porque creo que se adapta a la hora de tu país, o lo más cercano es en la tarde, ¿vale? Vamos a ir a raidear. Ahorita tengo puras bombas sencillitas, o sea, son de estas sencillas. Solamente podemos romper puertas de madera y de piedra, así como esto, ¿vale? Ya de metal hay que olvidarnos. A esta le ponemos 3 bombitas y con esto es más que suficiente para tumbarla. Y ahora sí que lo poquito que podamos rapiñar ahorita para iniciar está muy bien, ¿vale? Tiene mesa sencilla, se ve que este está medio chafa. Tiene metal, pero se oye que hay unos hornitos tal vez ahí. Pero hasta aquí llegamos, chicos. Así que yo creo que vamos a buscar otra casa, porque aquí no vamos a hacer nada. Así que vamos a buscar otra, ¿vale? Sale, muchachos, ya encontramos otra base. Está aquí cerquitas. Esta está muy bien para robarla porque tiene puerta de piedra y con 3 bombitas la tumbamos. Vamos a ver qué tal, a ver qué nos da esta basecita. ¡Ah, chirrión! No se cayó.
No manches, no le hizo daño, hubo un problema ahí. Vale, que eso, bueno, ya desperdicié dos bombas. Vamos a ponerlas separadas porque... ¡Qué troll! La casa troll. Ok, ya le hizo daño ahora, sí. No, vamos, fíjate, ahorita por cualquier cosa pones mejor tus bombas más distanciadas. Miren, a ver, entramos. ¡Uy, no! Hay una condenada torreta. A ver, vamos a asomarnos, es una torreta. No, hay dos torretas, hijo de su madre. A ver, ¿ponemos una bomba o qué? A ver si le puedo dar daño. ¡A su madre, que explotó! No, ha de ser de las bombas que yo puse, hasta apenas está explotando. No, yo creo que no lo voy a poder poner. Yo creo que... podré buguearla a esta. A ver, ¿le disparamos? A ver si se cae. No se ve que salgan numeritos de daño, ¿verdad? Pues solamente que nos acabemos las balas ahí brincando como chapulines. ¿Qué nos queda? ¡Hijo de su madre! ¡No me das! ¡Yuhu! Ahora sí que vamos a esquivar. Soy bueno, No, es que las escopetas estas son muy chafas, como que no tienen buen... Pero sí te incomodan en zonas pequeñas ahí cerquitas y la neta sí. No, tiene un code lock el refri, por eso no puedo abrirlo, vale, que eso... ¡Uy, se me traba! No, pues voy a tener que andar aquí hasta que se acaben las condenadas balas. La cosa es el escándalo que ando haciendo, Y aquí si alguien me escucha, sí va a venir a darme lata, vale, que eso. A ver, déjame... Me curo para tener la vida a tope. Y pues no, voy a tener que seguir dándome... No, jeringa, no. Voy a tener que seguir dando aquí brincos, ni modo. A ver. ¡Ay, se me traba! Es que justamente hay una base como que carga y más... ¡Hijo! Ahora sí me dio el condenado balazo, vale, que eso. Ese es el problema. Miren, allá se están disparando y se oye SMG, O sea, se oye que son metras. Entonces puede haber peligro y no me gustaría que me mataran porque traigo encima creo que 12 bombas y la neta no las quiero perder. No, vamos a dejarlas y regreso. Sale, chicos, ya regresé, se me olvidó grabar, vale, que eso, no le puse a grabar. Y ya vine a... se acabaron las balas de las escopetas. Pero ¿qué creen? Que rompí los cofres y no me dio nada. ¿Quién sabe qué rollo? No sé si haya un problema, está bugueado o igual ahorita no permite sacar cosas cuando tienen code lock. Pero bueno, saqué algunas cositas de los del cofre chiquitito y del horno, es lo que pude sacar, pero no. Y lo que traía el men encima. Aquí maté a unos que vinieron a darme lata con pistolas, ya la estuve matando, no me hicieron nada. Y maté otro acá atrasito, pero bueno, vámonos con este pequeño loot. Y pues bueno, vamos a buscar otra casa, chicos, no queda de otra. O sea, ya vine a dejar todo y me puse a hacer balas y otras bombitas, chicos. Para seguir con los raideos, vamos a aprovechar el horario a ver qué casita nos encontramos. Y me voy a llevar también esas escaleritas para que, pues ahora sí que para lo que se ofrezca, ¿vale? Sale, ya llegué a esta casita, ya la había visto desde hace unos días. Y fíjense, esta casa por aquí se entra, o sea, está toda como que mal hecha. No sé qué quiere hacer este men. Pero bueno, vamos yo creo que a romperla aquí en la entrada. Aquí por aquí se entra, pero yo creo que me va a salir más barato por la puerta que por el techo, ¿vale? Sale, aquí está, vamos a poner las bombas. Y nos alejamos. Y espero no estar muy expuesto porque estoy aquí arriba y donde alguien me vea sí me va a dar aquí sin cobertura, Ah, miren, ya se rompió, perfecto. Y me echo un brinquito aquí. Y aquí hay otra puerta. Bueno, pues vamos a tumbarla. Yo creo que esta ya me anda acercando al... ¡Uy, brinca! Al centro, ¿vale? Lo rompemos. Y otra vez lo mismo, payasada de que no lo rompe, vale, que eso. No, maldito bug, estoy desperdiciando bombas. Ya, vamos a ponerlas separadas, no queda de otra. Espaciadas, ahora sí que con tiempo. Ya, mira, sí. O sea, le pones una y te echas para atrás, ni modo, aunque te tardes más. A ver, rompemos y ahora sí a ver qué hay. Hijo de su madre, hay una puerta de metal. No, igual, hasta aquí llegamos. Ni modo, vamos a buscarnos otra base y ya, posteriormente luego vamos a prendernos ya bien la dinamita, ¿vale, chicos? Porque así no se va a poder esto. Vámonos, voy a salir por aquí, ponemos escalerita porque no hay forma de escapar. Así que creo que por allá había visto unas basecitas, así que vamos a visitarlas a ver si encuentro algo bueno. Miren, ya encontré esta chiquitita, ni modo. Luego estas chiquitas tienen spear o como ya es el tercer día, a ver si tienen armas. Luego le dan la fama, a ver si la traen. Bueno, algo de metal, está bien, me lo llevo. Como sea, todo es bueno ahorita, Ahorita como estoy medio pobre yo, miren, aquí esto. Y ya. Es que rompería el armario, pero te da el 20% de loot y a veces sale hasta más caro romperlo. Sale, vámonos. Miren, ya acabo de encontrar otra base de esas que me gustan, de esas de piedra. A ver, vamos a ver esta casa. Miren, hay un bug que puedes hacer que si aquí pegas la mira, puedes ver adentro. Miren, ¿ya vieron?
Esto también deberán de arreglarlo, o sea, esto está horrible. Hay una forma de evitar eso, girando como que las paredes, ¿vale? Miren, ahí hay un cofrecito, no se alcanza a ver. Ahí, achirrión. Miren nada más. No manchen, ya lo raideé sin ni una bomba. ¿Qué? ¿Se le olvidó dormirse adentro? ¿Qué pasó? Sale, vamos a romper la casa. De todas formas, ya sacamos un loot ahí. No manchen, todo chido. Sale, vamos a abrir. Ahora sí ya entramos y vamos a ver qué tiene esta casita. Miren, tiene otra puerta aquí. Sí podemos entrar hasta el fondo. A ver, oh, miren, tienen sus hornos, tienen cositas. Perfecto, ¿eh? Esto al fin y al cabo me ahorra mi tiempo, ¿vale? Si ellos ya hacen cosas, a mí me ahorran tiempo de todo andar minando y todo eso, ¿vale? Ahora sí que rompemos esta puerta. Vamos a hacerlo separadito para que no se nos bugueen las bombas, porque hoy no. No manchen, es una noche de raideas. Esto va a estar loco, a ver qué más cositas sacamos. Porque ahorita no hay nadie raideando, ¿eh? Yo soy el único que anda ahí como que echando bombas. Yo no he visto ahorita casas que estén así con el marco rojo. Ya ven, cuando tumbas una puerta queda en rojo. Yo soy el único que está bombardeando ahorita. Creo que ahorita toda la gente está más... Bueno, yo ahorita no voy con el objetivo de ganar este servidor, porque aquí pues sí tienes que ir por las medallas. Pero yo ahorita me voy a divertir aprendiendo un poquito más de este juego, haciendo esto y agarrando pues más habilidad en el PvP, porque no soy muy bueno, ¿vale? Bueno, ya tiene puras cosas cutres y me llevo todo esto y y bueno, es el único que pudimos sacar de esta base. Miren, ya fui a dejar todo, chicos, ya regresé con más bombas. Y vamos a ver la casa del vecino, la que está enfrente, porque esta está más grandecita. Esperemos que no haya paredes de metal o puertas de metal, porque hasta ahí llegué. ¿Vale? Así que vamos a ver que esta casa cómo está. Tiene piedra, maderita. A ver, vamos a dar una vuelta por afuerita. Ahí está abierto, no sé qué onda, pero bueno. A ver, vamos a ver por acá. Tiene una pared de metal, ¿eh? Yo creo que sí, el loot bueno lo debe de tener encerrado. Pero aún así, como que me dan ganas de aventar unas bombas. Pues total, así vamos a ver qué onda, ¿no? Porque pues ahorita, pues qué. Pues vamos a aprovechar, porque ya tenía rato que no le atinaba el horario. Y miren, vamos a entrarle del tirón por enfrente, a ver si... Si la puedo tumbar. A ver si no se me bullen las bombas, porque ya ven que está dando lata. A ver, ya le echamos, ya le ponemos de una mejor, ¿no? Ok, ahí vamos. No viene nadie, ¿no? Y siento que bueno, pone ahí sus... Miren, no manches, tiene hasta armores, vale, queso. ¿Qué hago? No, esta ni la voy a tumbar. A ver, yo creo que le voy a dar un volteón. Es que no se ve nada, se ve ahí hueco. A ver, aquí se ve una puerta, pero ni Codelock tiene. Pero esta me lleva a la puerta que está acá, en la ventana. Y aquí, pues, no se puede hacer nada, es armorera. Ahí sí, de plano, con nada. Aquí dejó su camita afuera por si adentro le raidean, yo creo, ¿no? Miren, aquí le puedo subir y me puedo trepar allá y romper esa pared. Yo creo que podríamos hacer algo, ¿no? A ver, vamos a poner una escalerita y nos vamos a trepar, ¿vale? A ver, vámonos, subimos. Y yo creo que sí me da las bombas. Creo que las paredes de madera son 4 bombas, ¿vale? A ver, no te vayas a caer, con cuidadito. Brincamos, ok. Voy a ponerle aquí las bombas y tiramos esta pared. A ver, me asomo. Miren, está como que abierto, ¿eh? Tiene una escalera ahí, se alcanza a ver algo ahí. A ver, vamos a petarle. Sale, ya rompimos, miren, ya quedó así y ya puedo entrar. Y hay una puerta, pero ahí está la esta. A ver, súbete. Súbete, ¿por qué no se agarra? No, siento que este es como otro bug, ¿eh? Porque ahí debe de colgarse. O sea, el hecho de que esté esto rojo, como que no me deja, ¿eh? No sé qué rollo. A ver, aquí. Ni aquí me deja subir. Vale, queso. Ah, miren, aquí se puede agachar. Ok, hay un huequito. Ah, miren, ya le di la vuelta. Tiene escalerita. Ah, aquí tiene su zona de tiro este men, así como que para ver si tiene armas aquí, ojalá, ¿eh? Ah, maldito, nada más te voy a hacer una SMG y sin balas, vale, queso, pero bueno. ¿Qué hacemos, chicos? Yo creo que vamos a tener que salir por aquí, pero no me deja salir. Es que esa puerta es la de acá. Pero no puedo. ¿Y si le pongo una bomba aquí en el marco y lo tumbo ese para poder pasar? A ver, una... No, es que también voy a desperdiciar 4 ahí. Vale, que eso. Mejor se lo hubiera puesto. No. Ah, ya, miren. Acá hay un hueco, acá atrasito. Yo creo que por ahí sí puedo salir. Y es que esto, no sé qué onda, mira. No, vámonos para el huequito este que está acá. Lo bueno que le dejó abierto, si no aquí me quedo encerrado. A ver, vamos a volver a llegar por acá. Sale, ya volví a subir, me voy a echar un brinquito. A ver qué tal. Miren, aquí no tiene nada, tiene puertas.
Y lo que vamos a hacer es tumbar una pared de estas. Pues no me queda de otra. Pues es que estoy aquí, yo quiero divertirme. A ver, ¿qué hacemos? Siento que hubiera tirado la puerta de acá. A ver, ¿a quién puedo subir? Sí, sí puedo. Ah, perfecto. Entonces sí se puede salir. Ok, entonces lo que vamos a hacer es tumbar las puertas de abajo. Miren, tengo 8, 9, 11 bombas. Ahí hubiera traído otra porque quedo impar. Bueno, a ver, le voy a dar esa puerta. Como que se me antoja darle. A ver qué pasa. Y ya rompí la escalera. Vale, queso. Bueno, pues vamos a ponerle más bombas. Pues ya le di una. A ver si ahorita puedo salir. Si no, ya me quedé encerrado. Ok, ya se abrió. Y está aquí su mesa. Y tiene metal. Y esta está abierta. Pero esta me lleva allá. No. Vale, queso. Y tengo 8 bombas. Y yo creo que... Lo bueno que tengo 3 escaleras, pero... Aquí no se pueden poner. No manchen, creo que ya me quedé atrapado. Vale, ¿qué eso? Hijo de su madre. Oye, ¿alguna vez te has quedado atrapado? Si es así, ponme en un comentario cómo te escapaste. Bueno, vamos a romper esa puerta, pues ni modo, a ver qué hay. A ver, ponemos bombas de una en una porque si no me las voy a acabar, ¿eh? A ver, quedan 5, vale, ¿qué eso? Una pared no la voy a poder romper si es que es de piedra, vale, que eso. Ah, miren, aquí está el loot. ¡El loot! A ver, vamos a romperlo con el machete. Y esperemos que tenga cositas, ¿vale? Ok, rompemos, rompemos. A lo mejor con la pistola, ¿no? Creo que así me voy a tardar un buen... Sí, irá, con este más rápido. ¡Paca! Ah, no manches, ¿y qué? ¿No tienes nada? Creo que es igual que la otra base. Se me hace que se desaparece el loot. Y bueno, pero bueno, ya entramos en este servidor y vamos a terminar lo más que se pueda hasta que me raideen. Y luego comenzaremos en otro, pero en protección. Creo que ahí sí me salen las cosas de los cofres. Nah, pues escaleras no se puede poner aquí. Ya me quedé atrapado como ratón, vale, que eso. Quiero a ver cómo voy a salir. A ver, vamos a romper esta puerta de allá, a ver qué hay. Quizá me las voy a acabar, ¿no? Y a ver, ya. Mira, aquí salió el cuerpo. Uy, pero no lo puedo lootear porque creo que se bugueó de acá de la... De la puerta armor, entonces lo toma como si estuviera adentro. Miren, esta creo que es la puerta del exterior, ¿no? Pues vamos a darle. Y pues ni modo. A ver qué. Porque aquí ya ni un cofre medio, miren. Ni uno. Vale, queso. Ya puse unas escaleras, pero no puedo salir. Ya llevo un rato aquí. Ya me desesperé, chicos. Bueno, voy a romper esta cosa para que se le quite. Nada de comida, vale, queso. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a gastarme mis bombas, me quedan 2. Y voy a darle a esa pared. Total, no lo voy a dejar nada a este men. Y si es eso, te regreso. Ni modo, le echamos 2. No, yo creo que voy a regresar. No, aquí voy a quedar. Mira, y luego se buguieron, vale, que eso. A ver unos balazos, a ver si se cae. Trrr, a ver con la S, imagino. No, baja bien poquito, aquí voy a cagar. Voy a acabar todas las balas. No, me voy a ir a la casa, me voy a morir. Me voy a exonerar. Y regreso y tumbo la otra pared con 3 bombas, si acaso, o 2. Y ya regreso por mis cosas, porque no lo voy a dejar nada este men. Sale, chicos, ya vengo de regreso. Ya tumbé las paredes, salí avante. Ya recuperé mis armas y bueno, ya no pude sacar nada de esa casa. Así que, bueno, vamos a guardar todo mi loot. Porque, bueno, pues ya no tengo tantas bombas, ya se me acabaron. Y más bien la pólvora, ¿vale? Bueno, chicos, vengo de hacerme la tarjeta morada y miren lo que me dio. No manchen, me dio 10 del polvito ese del explosivo para hacer los dinamitas. Y me dio 10 en la caja esta morada, no manchen. Que fue una chulada, también saqué otras metras. Y bueno, esto estuvo genial. Vamos a la otra puerta, ¿vale? Dale, ya voy acá a la que está aquí en en Harbor, la azul. A ver si me da otra moradita. Y y bueno, pues vamos a aprovechar que ahorita bueno, tenemos las tarjetas y sacar todo esto. Miren, oh, me dio la del petróleo. Perfecto, a ver qué más sacamos. Dame la tarjeta, por favor, dame la tarjeta. ¡Ay! La tarjeta está en el barril. Entonces cuando me asome ahí la voy a recoger. Ya aprovechando, vámonos de una vez por la morada. Pues ya estoy aquí, ¿para qué me voy a la base a dejar? Vámonos a la morada rápido. Sale, chicos, ya llegué. Sacamos las cosas y ahora sí nos regresamos del tirón. A ver, ¿qué por aquí? Bueno, pues sí. ¡Oh, miren! ¡No manches! Ya me dio los pantalones épicos. O sea, los que son muy, muy fuertes. ¡No manches! No, estuvo genial, ¿eh? Estuvo genial. Y también por ahí hay cositas interesantes. Muy bien, ¡vámonos! ¡Vámonos! Ya por fin tengo una armadura más chida. Y también me dio como un tipo que es como un silenciador. No sé, pero luego me lo voy a aprender, ¿vale?
Ok, chicos, bueno, aquí ya voy a vaciar todo. Voy a prenderme sí o sí los pantalones. Y bueno, chicos, yo espero que les haya gustado este capítulo. Vamos a seguir avanzando. Y bueno, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas, regáleme un buen like para más videos. Y bueno, no te despegues, que nos vemos en el próximo capítulo.